Todo apunta a que las elecciones norteamericanas tienen ya un ganador. Sin embargo, la administración Trump continúa en pie de guerra, intentando revertir los resultados en diversos estados, aunque lo que sucedió el día de hoy complica aún más el panorama del actual presidente, del cual incluso ya se habla en un posible destino final en la cárcel. Antes de ver las nuevas sanciones y resultados que hacen que las elecciones se le escapen de las manos a Donald Trump, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, declaró que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de este 2020. Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden. En entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Hasta la fecha, no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral, indicó Barr en la entrevista. Los comentarios son particularmente importantes, ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones, mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude. En momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera, a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la crisis sanitaria. El mes pasado, Barr emitió una directiva a los abogados de los Estados Unidos en todo el país que les permitía perseguir cualquier acusación sustancial de irregularidades en la votación, si es que existían, antes de que se certificara la elección presidencial del 2020, a pesar de que en ese momento no habían pruebas de un fraude generalizado. Ese memorando dio a los fiscales la posibilidad de seguir la política de larga data del Departamento de Justicia, que normalmente prohibiría esas acciones manifestadas antes de que se certificaran las elecciones. Poco después de que se emitiera, el principal funcionario del Departamento de Justicia, encargado de los delitos electorales, anunció que se apartaría de esa posición debido al memorando. El equipo de campaña de Trump, dirigido por Rudy Giuliani, su abogado, ha estado alegando una conspiración generalizada de los demócratas para arrojar millones de votos ilegales al sistema sin ninguna prueba. Han presentado múltiples demandas en los estados que son campo de batalla, alegando que los observadores electorales partidarios no tenían una visión suficientemente clara en los centros de votación de algunos lugares, y por lo tanto algo ilegal debía haber sucedido. Las demandas han sido desestimadas repetidamente, incluso por los jueces republicanos, que han dictaminado que los demócratas carecían de pruebas. Los republicanos locales en algunos estados con problemas han seguido a Trump en hacer afirmaciones similares sin ningún sustento. Donald Trump se ha quejado de las elecciones en tweets y en entrevistas, aunque su propia administración ha dicho que las elecciones del 2020 fueron las más seguras de la historia. Trump recientemente permitió que su administración comenzara la transición hacia Biden, pero aún así se ha negado a admitir que perdió. Los temas que la campaña de Trump y sus aliados han señalado son típicos en cada elección: problemas con las firmas, sobres secretos y marcas postales en las papeletas de voto por correo, así como la posibilidad de que un pequeño número de papeletas se emita erróneamente o se pierdan. Pero también han pedido que se investiguen las reclamaciones a nivel federal. El abogado Sidney Powell ha contado historias ficticias sobre sistemas electorales que cambian el lugar de los votos, servidores alemanes que almacenan información sobre el voto de los Estados Unidos y un software electoral creado en Venezuela, bajo la dirección de Hugo Chávez, el presidente venezolano que murió en el 2013. Powell ha sido retirado del equipo legal después de una entrevista que concedió en el que amenazó con volar Georgia con una presentación judicial bíblica. Barr no nombró a Powell específicamente, pero dijo: "Ha habido una afirmación que sería un fraude sistémico y sería la afirmación de que las máquinas fueron programadas esencialmente para sesgar los resultados de las elecciones, y el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia han investigado eso, y hasta ahora no hemos visto nada que lo corrobore". Dijo que la gente confundía el uso del sistema federal de justicia penal
con las alegaciones que debían hacerse en los juicios civiles. Dijo que tal remedio para esas quejas sería una auditoría de arriba hacia abajo, realizada por funcionarios estatales o locales, no por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay una tendencia creciente a usar el sistema de justicia penal como una especie de solución por defecto, y a la gente no le gusta algo que quiere que el Departamento de Justicia venga e investigue, dijo Barr, y agregó que en primer lugar debe haber una base para creer que hay un delito que investigar. La mayoría de las audiencias de fraude están muy particularizadas a un conjunto particular de circunstancias o actores o conductas. No son acusaciones sistémicas y esas se han agotado, se están agotando, afirmó Barr. A pesar de esto, Donald Trump ha acusado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, de haber permitido que el estado fuera estafado al confirmar el triunfo de Joe Biden por algo más de 10.000 votos y no dar pábulo a las afirmaciones sobre el supuesto fraude electoral cometido en su contra. «Haz algo, Brian Kemp, permitiste que tu estado fuera estafado», ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente saliente Donald Trump, quien le ha insistido en que se deben verificar las firmas y contar los sobres firmados. Tras ello, Trump incluso le ha sugerido que detenga su carrera electoral para el Senado de Georgia, ya que no será necesaria y todos ganamos, escribió el mandatario. El pasado 20 de noviembre, las autoridades de Georgia, un tradicional bastión republicano desde hace casi 30 años, certificaron la victoria de Biden por un estrecho margen de 12.284 votos, obteniendo así los 16 votos electorales a los que se agarraba Trump para mantener vivas sus aspiraciones de seguir en la Casa Blanca. Tanto el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, como Kemp, ambos republicanos, confirmaron además que no existen pruebas del supuesto fraude electoral que Donald Trump, de su propio partido, ha estado denunciando, motivando así una serie de ataques y críticas hacia ellos. Unos ataques que el alto funcionario electoral de Georgia, Gabriel Sterling, ha pedido que cesen, ya que la retórica incendiaria de Trump está inspirando a la gente a cometer posibles actos de violencia. Alguien va a resultar herido. Tiene que parar, señor presidente, ha dicho Sterling durante una rueda de prensa en la que ha criticado a Trump y al Partido Republicano por no condenar las amenazas que algunos funcionarios electorales del estado están recibiendo en las últimas semanas. Trump no ha perdido el hilo y ha respondido a Sterling a través de Twitter, insistiendo en que las elecciones fueron amañadas y arremetiendo de nuevo contra miembros de su propio partido, a quienes les ha preguntado si tienen miedo de demostrar el fraude masivo. Señor presidente, parece que usted ha perdido el estado de Georgia. Estamos investigando. Hay siempre una posibilidad, lo entiendo. Usted tiene derecho a ir a los tribunales. De lo que tiene usted capacidad y necesita dar un paso adelante y decirlo es de dejar de inspirar a la gente a que cometa actos potenciales de violencia, dijo Sterling. Ya los abogados del presidente saliente han presentado demandas en una serie de estados claves como Georgia, de las que la mayoría han sido desmentidas por la justicia. Georgia certificó finalmente así la victoria de Biden en los comicios del pasado 20 de noviembre y actualmente está llevando un segundo recuento a petición de los abogados de Trump, aunque los responsables del estado ya han advertido de que no se espera que el conteo vaya a alterar el resultado. De hecho, para muchos analistas, nada más se trata de una pantomima, de una pérdida de tiempo que no lleva a ningún lado. En este punto, la única salida sería aplicar a la Corte Suprema de Justicia como el último as bajo la manga de la administración de Donald Trump. Es este el panorama actual, en el que se nota la marcada crisis electoral norteamericana, a un mes de las elecciones en el país y aún sin un ganador declarado de momento. Definitivamente, el panorama es incierto, sobre todo si tomamos en cuenta los nuevos retos y asignaturas pendientes que está dejando la actual administración, independientemente de quién sea el ganador de estos comicios electorales. Ya sobre el papel resuenan Rusia, China, Irán, la OTAN e incluso restablecer relaciones con sus aliados en Europa. ¿Qué opinas tú? ¿Esta situación acaso no hace más que dividir al pueblo estadounidense? ¿Quedará latente un resentimiento en la mitad que no ganó y además señala un fraude? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.
Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.